Hoy vamos a hablar de una artista fundamental en la historia de nuestro país, la señora Alicia Maguiña. Ella compuso, interpretó, estudió, investigó, recopiló y se acercó a nuestra música de la costa y de la sierra de una forma muy auténtica, con profundo respeto y siempre buscando la belleza. Alicia Maguiña ha sido elegante en todo lo que ha hecho. Hemos venido hasta Ica para comenzar este programa. De hecho, detrás de mí está la hermosa laguna de la Huacachina. ¿Por qué hemos venido hasta aquí? Porque aquí Alicia pasó sus años de infancia, entre dunas, oasis y guarangos. Espero que disfruten de este programa. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Alicia Maguiña nació en Lima el 28 de noviembre de 1938. Sus padres fueron el chalaco Alfredo Maguiña y la arequipeña Alicia Málaga. Ella era la mayor de tres hermanos. A los dos meses de nacida, su familia se trasladó a Ica porque a su papá lo nombraron vocal de la Corte Superior. Como ella misma dice, casi todos sus primeros recuerdos están bajo el sol ardiente del desierto, con sus arenas, sus dunas, sus guarangos, con casonas de perfumados huertos de pacaes, mangos, uvas y ciruelos. Allí vivió feliz en un oasis de amor y ternura que sus padres habían construido para ella y sus hermanos. Estudió hasta el sexto de primaria en el colegio Arbolú. Era un colegio mixto, estaba el hijo de un señor carnicero, o sea, había de una manera natural todas las clases sociales. 6 de la tarde. De su padre guarda hermosos recuerdos, como las 6 de la tarde de todos los días, cuando ella y sus hermanos lo esperaban ansiosos y él los llenaba de besos y golosinas. En la ventana yo lo esperaba, yo lo recuerdo y no me basta recordar. A su madre también le compuso una hermosa canción, Chirana. Altiva moza provinciana, bella mestiza arequipeña, Achirana, fuente viva de cristalino caudal. Alicia recuerda mucho sus visitas al campo, a la Hacienda San José, a la Huacachina, donde comían fruta y butifarras en las faldas de los cerros de arena y subían y bajaban a la carrera las enormes dunas. Allí, donde todo era felicidad. La mamá de Alicia Maguiña, la señora Alicia Málaga, tocaba la guitarra y cantaba música flamenca. Es así que Alicia en Ica vivió entre dos cantos. Por un lado, el flamenco de su mamá, y por el otro, el triste canto de las chicas quechohablantes que llegaban hasta Ica de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. Estas chicas eran niñas que eran traídas hasta Ica por sus padres o apoderados para trabajar en las casas y casonas de gente acomodada. Ellas cantaban melodías muy tristes, casi al borde del llanto. Cuenta Alicia que tuvo que pedirle a su mamá, porque le partía el corazón escucharlas, que por favor les pidiera que dejaran de cantar. Con multicolor
Cuando Alicia se fue a Lima, ingresó al colegio alemán, como veremos más adelante, de pronto todo este mundo mágico y maravilloso de su infancia en Ica se desvaneció abruptamente y ella comprendió y se identificó con aquellas chicas quechohablantes, desarraigadas, que llegaban hasta Ica. Esto le sirvió de inspiración para componer un tema hermoso que se llama Indio. Ha sido interpretado por muchos cantantes nacionales y también por grandes figuras internacionales. Se hizo sombra y nació el indio, la cuna se hizo hombre y nació el indio, prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. A raíz de haber experimentado ese cambio que yo sufrí viniendo de Ica al Santa Úrsula. Porque yo me acuerdo que en Ica, no en mi casa, pero cuando iba a casa de amigas, decían, pobrecita esta chola bruta, que no entiende nada. Y eran gente que venía con llegaba con sus vestidos tradicionales y lo relacionaba mucho con algo que me contó Máximo Damián. Me dijo que cuando él vino a trabajar a una casa, le dijeron, dúchate, y lo metieron en un cuartito donde no había río. Entonces él no sabía que se movían esos... Y salía agua. Y no tenía por qué saberlo. Entonces salió y le dijo a la señora que no sabía porque a dónde salía el agua. Le explicaron y ahí... O sea, ese es el nivel de incomprensión que tiene el costeño con la gente de la sierra. Ayer montaña, hoy solo escombro, yerde mi entrada. Indio es uno de, es el vals, digamos, con el que nos encariñamos y comprendimos, empezamos a comprender la gran sensibilidad, la gran peruanidad y sobre todo humanidad que era el espíritu con que trabajaba Alicia Maguiña, sus obras. Otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. Los 6 años fueron una edad crucial para Alicia. En esa época le pasaron varias cosas importantes, cosas que la impactaron, la conmovieron e hicieron que descubra su vocación. A esa edad, escuchó por primera vez una marinera y también escuchó el canto desgarrado de Felicitas, una joven quechohablante que trabajaba en su casa. ¿Quiénes cantaban huaynos en Lima en los años 50? Los migrantes andinos, y a los migrantes andinos, a quienes los limeños no conocían, estos migrantes no podían mostrar lo que sabían. Pero en casas de los limeños y limeñas, hubo muchísimos miles de domésticas que cantaban. Y cuando Alicia descubre que le gusta el canto de una purimeña, para las limeñas y limeños, para los criollos clásicos, a esta extraña mujer le gusta el canto de la servidumbre, que fue una especie de frase lapidaria que le dijeron, y ella, en vez de asustarse por eso, en vez de arrepentirse de eso, dijo, me encanta la servidumbre, ¿y qué? Si esa música que canta la servidumbre es una música propia del Perú y es una música que tiene belleza y encanto, en buena hora. Otro hecho significativo que le ocurrió a los 6 años fue que cierto día escuchó en la radio una voz que le encantó. Era Jesús Vázquez cantando el hermoso vals de César Miró, Todos vuelven. Todos vuelven a la tierra en que nacieron. Ahí
comenzó todo. En ese instante, sintió que la música peruana sería su razón de ser. ¿Dónde acaso floreció más de un amor? Yo no creo que haya habido una voz más cristalina, sin ninguna afectación, tan afinada y con tantos matices. Entonces yo considero que no ha habido nunca una que se le iguale a Jesús Vázquez. El aire que trae en sus manos, la flor del pasado, su aroma de ayer. Ya, entonces comencé a escucharla y llegaron a mí los valses de Pinglo, uh-huh, a través de los discos de ella. Uh-huh. Entonces me encantó el repertorio de Pinglo. Si había un instrumento que Alicia adoraba desde muy pequeña, era el piano. Simplemente moría por él. Sus padres la pusieron a estudiar y ella, no contenta solo con las clases, iba todas las noches a practicar a casa de su maestra. Fue tal su pasión por el piano que en su casa ejercitaba las manos sobre la mesa del comedor y en el colegio sobre la carpeta. Yo lo que quería ser pianista. Mi papá era magistrado y no tenía plata. El sueldo de un magistrado honrado no alcanzaba para comprar un piano. Entonces, siendo la única hija mujer, mi papá nunca me pudo comprar un piano. A inicios de la década de 1950, el padre de Alicia fue nombrado vocal en la Corte Suprema de Justicia de Lima y la familia se mudó a la capital. Llamaron a mi papá por teléfono que había sido propuesto en una terna para tener la vocalía de la Corte Suprema. Uh-huh. Y yo me sentí así verdaderamente que me arrancaban de un sitio que yo, al que me siento hasta ahora unido. Y cada mañana voy, mañana. Ica, tierra del sol. Cuando llegaron de Ica a Lima, la familia de Alicia le buscó colegio y como no fue aceptada en el Sofianum, ingresó en el Santa Úrsula, colegio de madres alemanas, que está aquí, detrás de mí, ubicado en San Isidro. Cuando era niña, adornada con... Alicia confiesa que al comienzo se sintió un poco disminuida en el colegio, principalmente por su desconocimiento del idioma alemán. Además, sus amigas preferían la música en inglés, pero ella, obviamente, la música peruana. Sin embargo, también cuenta que tuvo buenos años en el colegio. A veces, en los recreos, tocaba guitarra junto a su amiga Carmen Flores, que también se convirtió en cantante. De esa época, recuerda también la formación con algunas de sus amigas, entre las que se encontraban Gladys Ender, primera y única Miss Universo peruana, y Marta Mifflin, gran gestora y promotora de la música clásica en nuestro país. Les contaba que con ellas formó el Club Pirata. ¿Por qué el Club Pirata? Porque en la esquina de la calle Salamanca y Víctor Andrés Belaunde, que antes me parece se llamaba Pasoldán, se ubicaba un heladero que siempre les fiaba. Y este heladero era tuerto y tenía un parche. Por eso lo del Club Pirata. Que tenía otras inquietudes, otras... ella estaba muy desarrollada para estar en primera y media, tenía ya una serie de proyectos que nosotros ni siquiera pensábamos en eso. Ella como que tenía definida cuál iba a ser su vida, cuál iba a ser su futuro, lo tenía bien claro. Y cuando llegó a Santa Úrsula, las alemanas somos pues diferentes. Entonces, ¿no? Nos íbamos, todas íbamos juntas a lo mismo. Alicia era siempre la diferente. En Lima, Alicia siempre escuchaba los programas de música peruana que se transmitían por la radio. De esta forma, se enteró de un concurso para niños cantantes criollos en Radio Mundial. Sus amigas del colegio la animaron a participar y fue así que a los 16 años se coronó campeona de la canción criolla.
Esto lo hizo a escondidas de sus padres. Pero resulta que cuando llegó a casa, su mamá ya se había enterado del asunto y obviamente se molestó con ella. A pesar de eso, por las noches, Alicia se quedaba pegada a la radio escuchando a una legión de artistas criollos, entre ellos Felipe Pinglo, por supuesto. Los padres no querían que ella cantase. Los padres no querían que ella vaya a actuar en un teatro, en un coliseo. Eso de que una hija de un hogar bien vaya a cantar en un teatro, eso no se veía bien. Cuando recién llegué a Lima, fui a ver un espectáculo en el Municipal que hicieron al Pepe Durán y al el escenógrafo, que era un gran artista, Alberto Terry. Y se presentaron un espectáculo Pancho Fierro Municipal en el que por primera vez se presentó Nicomedes. Estaba Porfirio Vázquez, estaban todos los Vázquez, Juanito Criado. Había una tira de una música que la gente no se daba en radios, no se daba en televisión. Entonces vendieron un libro de Aurelio Collante que se llama Historia de la Canción Criolla. Y en ese libro salía la dirección de Bartola Ancho Dávila y la dirección de Avilés y lo promocionaban como que estaba abriendo una escuela de guitarra. Les pedí a mis padres ir a la Academia Oscar Avilés. Volvemos con el encuentro entre Alicia Maguiña y Oscar Avilés. Y también con la historia del vals Viva el Perú y Sereno. Referentes importantísimos en la música criolla: Felipe Pinglo Alba, Jesús Vázquez y Oscar Avilés. Cuando ella escuchó tocar guitarra a Oscar Avilés por primera vez, se quedó impresionada y le pidió a sus padres que la matricularan en clases de guitarra con él. Ellos se mostraron un poco reticentes al principio, pero ella insistió, insistió, insistió y al final lo consiguió. Alicia tenía entonces solo 14 años, era el año 1952. Y este encuentro con Avilés fue importantísimo para su vida personal y profesional, por supuesto. La academia de Oscar Avilés quedaba en el segundo piso del estudio de su padre, ubicado en la calle Bosa 870. Aquí, hoy, Jirón de la Unión, cuadra 8. De Avilés, Alicia dice que transformó nuestra música, que la llenó de espíritu, que creó su sonido, el sonido Avilés, el sonido criollo, nuestro sonido. Ella, en la academia, pudo entrar en contacto también con las hermanas de Avilés, presenciar los primeros ensayos del conjunto Fiesta Criolla e incluso desde el balcón, junto con toda la familia de Avilés, ver pasar por primera vez en su vida a la procesión del Señor de los Milagros. Entre nubes de incienso y al son de tu... Él me dio una formación criolla, además. Oscar Avilés, una persona con un carisma increíble, ¿no? Era verdaderamente un gran artista, un creador. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos. Entonces a mis padres, que me dejaron ir a la Academia de Avilés, pero cuando Avilés me animó a que yo me presentara en un concurso de canto en Radio Lima y llegué a la final, me dieron permiso mis padres, pero cuando llegué a la final me dijeron que ya no seguía. O sea, hasta acá nomás. Hasta acá. Dijeron. Hasta acá nomás, porque Avilés está volviendo bohemia. Ajá. Ya el concurso era a las 7 de la noche. Entonces me sacaron y bueno, ya no fui a la Academia de Oscar Avilés. Pero seguiste frecuentando los ambientes. Sí, porque
También mis padres me llevaron a la casa de Luciano Guambachano, que quedaba en el barrio obrero, en lo que es ahora San Martín de Porres. Y allí, en este barrio obrero, en el segundo patio, ya desde que yo bajé del auto, desde la vereda oía las voces fervorosas de los ascues que te erizaban la piel. Entonces entré así como transportada y entré a esa jarana. Esta noche no matando a esa vida. Ay, 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 mañana hay todo el día. Además no era una jarana multitudinaria, eran entre los que sabían y no enseñaban así nomás. Entonces ahí vi a Bartola Sancho Dávila. Bartola, Bartola, ay, 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 toda ella, caramba, es marinera. Bartola, Bartola, qué gracia la que enarbola. En 1954, a los 16 años, Alicia compuso su primer tema, el vals Inocente Amor. Un dulce despertar, un nuevo amanecer, ya tengo a quien amar, ya tengo a quien querer. Pero digamos, fue la primera vez que yo le escuché a Alicia y fue muy gracioso porque, pese a que éramos bien amigas, yo sabía que ella tocaba guitarra, sin embargo no sabía que componía. Y un día nos íbamos al hipódromo, porque el papá todos los domingos iba al hipódromo. Ahí en el carro un domingo me dijo, si yo escrito, he pensado en una canción que para mí fue una sorpresa, si yo te la tarareo, tú me puedes escribir en un papel poteado. Entonces en el carro me cantó las primeras notas de Inocente Amor. Así es cuando llegamos acá, la pasé en el piano y se la di y ella la mandó a arreglar. Siento que me sonrojo, sí, ahí siento intenso frío. Se la hice escuchar a Marta, que tocaba muy bonito el piano y eso es, y era una música. Y dije, ¿has escuchado antes esto? Pero no quiero que se parezca a nadie. Dijo, no, flaca, me dijo, ¿qué ocurrencia? Es tuya, pero no le dije el título. Porque ese título me parecía ridículo, que les iba a sonar ridículo a mis compañeras de promoción. Que yo hubiera hecho un vals, una canción que se llamaba Inocente Amor. Ni más mi bien sufrir, ni más mi amor llorar. Solo por ti mi bien vivir, solo por ti mi amor gozar. Ni más mi bien sufrir, ni más mi amor llorar. Solo por ti mi... A mí me impactó, por ejemplo, haber escuchado su primera composición, Inocente Amor. Yo la escuché cuando estaba en el colegio, en Abancay. Pero después la escuché a ella misma. En ese tiempo casi no había televisión, por Radio Nacional la escuché. 1954 fue un año fructífero. Además de Inocente Amor, Alicia compuso varias canciones, entre ellas el recordado vals Viva el Perú y Sereno, que originalmente se llamó Pregones del Ayer. Pero fue el gran compositor César Miró quien le sugirió a Alicia cambiarle de nombre. Callejas polvorientas, de acequias rumorosas, bullicios cierra puertas, menudo piel de bozas, caricias de recuerdos del ayer, que el viento me regala al rezongar, veo la saya y manto por doquier, de un abanico escucho el murmurar, la flor de esta Lima virreinal, fue la limeña de ingenio al hablar, de traviesa mirada, de fino corpiño y garbo al caminar. Bueno, leí las tradiciones de Ricardo Palma, me gustó el horario que tenían los pregoneros. Entonces respeté eso y con eso culminé y utilizando la frase que decía el sereno Ave María, bueno, Ave María Purísima, solo que no dije, no puse las 12 andado, ¿no? Sino, Ave María Purísima, viva el Perú y sereno. A las 6 en la lechera y a las 7 en la tisanera. El sanguito con pay, a las 10 hojas mines y muchachita no hueles ya, a las 11 la chicha catay, a las 12 el sereno chumay, Ave María Purísima, viva el Perú y sereno. En
1957, Alicia asistió al primer almuerzo de exalumnas del Santa Úrsula. A ese almuerzo también llegó Luis Felipe Engel, más conocido como Sofocleto, un periodista y humorista que dio el discurso ese día. Luego de ese discurso, cantó Alicia. Una semana después, Alicia fue invitada a cenar en la casa de una de sus amigas. Y a esa cena asistieron también el director del diario El Comercio, Sofocleto, del que ya hablamos, y uno de los dueños de la disquera Sonoradio. Este señor trató de convencer a los papás de Alicia de grabar un disco con ella. El papá se mostró bastante reticente al principio, pero finalmente aceptó con dos condiciones. Uno, que fuera la única vez que Alicia grabara un disco y que no cobrara un centavo por hacerlo. Si bien Alicia se había maravillado cuando escuchó por primera vez Una marinera a los 6 años, en 1957 conoció al historiador y eximio investigador de nuestras tradiciones, José Durán Flores, quien le enseñó la estructura literaria de la marinera limeña. Desde entonces, ella se dedicó a enseñar y difundir este hermoso baile. Una canción tan hermosamente hecha y tan extraordinariamente expresada como Negra Quiero Ser. Y pinta toda la belleza física, psicológica de la negra con todos sus encantos. Para responder justamente a quienes decían, ¿cómo te vas a estar cantando lo que cantan los negros? Ella descubre la marinera, la vive, la estudia, la investiga, ve las variedades de un tipo de marinera de un lugar a otro, distingue claramente lo que es lo propio de la marinera limeña, de la marinera norteña. Y entonces dedicó una parte de su tiempo a enseñar a bailar la marinera. Otra vez con el rigor con el que solía hacer sus cosas, sin alterar los cánones clásicos, con el mayor respeto de las tradiciones. Augusto Ascos, dueño del Santo, hoy te he venido a felicitar. Hoy día 7 de octubre, y la puerta mi amistad, me llaman para muda y cerrada, me ha recordado que ya no estás. 777 de octubre. Cuando ella compone una marinera, por ejemplo, Augusto Dueño del Santo, pero con todos los cánones así, en ese tiempo ya estaba todavía Nicomedes Santa Cruz, estaban grandes pensadores, grandes investigadores, grandes luchadores por la justicia social y por el reconocimiento del arte y los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos negros, ¿no es cierto? Y Nicomedes justamente se maravilló con esta composición. Volvemos con nuestro viaje al Valle del Mantaro para encontrarnos con la Virgen de Cocharcas de Zapallanga. También les contaremos acerca de la pareja artística que formaron Alicia Maguiña y Carlos Jaide. Sentimientos, salgan todos a cantar. En 1960, Alicia Maguiña se casó con Eduardo Bryce Echenique, con quien tuvo sus dos únicos hijos, Alicia y Eduardo. En 1962, viajó a Buenos Aires, donde realizó su primera presentación fuera del país.
En el Perú, Alicia participó en programas de radio y televisión y se presentó junto a artistas de la talla de Olga Guillot, Daniel Santos o Pedro Vargas. Y Alicia es un personaje que creo tiene un aporte fundamental también como mujer en la música criolla. Y además es una mujer que yo diría de avanzada, ¿no? Para la época en la que ella le tocó vivir, digamos, ¿no? Al hacerse presente en un medio donde hay una mayoría, digamos, masculina. Así como de niña, Alicia escuchó cantar a Felicitas, la jovencita que trabajaba en su casa, y esto fue como una profecía. En 1966, cuando ya vivía en Lima, le ocurrió algo parecido. Estando en mi casa un día, ya cuando estaba casada con el papá de mis hijos, una señora de Huancayo que trabajaba en mi casa, yo estaba sentada en la sala tocando guitarra y ella salió con el planchador, era el ama de mis hijos. Salió con el planchador y me dijo, señora, era huancaína. Yo me entiendo muy bien con los huancas y los sauzas, de verdad. Bueno, entonces ella me dijo, cántame un huainito. Entonces yo le canté ese que, uno que sabía Jorge Huirce. Y ella comenzó a hacer unos pasitos que no se veían ni en televisión ni en ninguna parte, y era igual. Y así, ¿no? Le dije, ¿a dónde puedo ver esto? Me dijo, en el Coliseo cerrado, el puente del ejército. ¿Y te fuiste para allá? Me fui. Pero cuando percibo algo, no sé, tengo una cosa que detecto cuando no puede ser, cuando no es auténtico, ¿eh? Cuando está sobreactuado. Claro. Claro, una sensibilidad, pues. Claro, eso, entonces, ¿no? Yo veía que estiraban patadas a las mujeres y no me la creí. Dije, yo me voy a Huancayo. Y fui varias veces a Huancayo a buscar a Zenobio Daga, que era un violinista, gran compositor, campesino. Hasta que un día lo encontré. Entonces, él me enseña la música del centro, sus canciones. Y yo ahí incorporo a mi repertorio canciones en dialecto huanca, mulisas, huaynos, huaylas. Y popularizo en la costa, para el público costeño, el huaylas Casarme Quiero de Zenobio Daga. Es cuando tú me andas celando con aquella muchacha del frente. Caprichos pues me está llevando, yo quiero casarme contigo. Ella tenía que empaparse bien de lo que tenía que hacer, de los temas, del autor. Iba al origen, ante el autor, para preguntarle cómo era su tema, para de esa manera estar más cerca a la esencia del tema. Pues tal es así, por ejemplo, cuando ella cantaba Vaso de Cristal, un tema que es muy conocido, fue ante su autor, que era don Zenobio Daga, a preguntarle personalmente cómo era el tema, las letras, la correlación de letras, todas esas cosas que son muy importantes para hacer un buen trabajo. Ella hacía eso, se empapaba, se documentaba, leía, en fin, y su trabajo por eso era muy bueno. Lugares del Perú importantísimos para la vida de Alicia Maguiña. Ica, donde pasó su infancia. Piura, el Valle del Mantaro. En este hermoso valle podemos resaltar, por ejemplo, su relación con Jauja, donde vio por primera vez un cortamonte que hizo explotar sus sentidos. Churupo, al sur de Huancayo, tierra del extraordinario violinista Zenobio Daga, a quien Alicia admiró y respetó profundamente. Y por supuesto, Zapallanga, donde yo estoy en este momento. Aquí se realiza la fiesta de la Virgen de Cocharcas de Zapallanga. Estoy en la iglesia de San Pedro de Zapallanga. Aquí se guarda la Virgen de Cocharcas de Zapallanga, aquí la podemos ver. Desde 1976, Alicia Maguiña fue elegida como colla de esta Virgen, un cargo con el que se sintió honradísima, por supuesto.
A partir de esa fecha y durante 35 años, ella bailó como colla de la Virgen de Cocharcas de Zapallanga. Durante todos esos años asistió además a los carnavales de Jauja, Marco, Guayucachi y a la fiesta del 20 de enero. El primer matrimonio de Alicia no duró mucho. Ambos eran muy jóvenes. Sin embargo, desde 1966, empezó a trabajar con el gran guitarrista Carlos Jaire. Y 2 años después, se casaron. Yo me acuerdo ser un obispo, era un sacerdote, que salió en el diario Expreso declarando que nos debían excomulgar. Figúrense. Yo me acuerdo que íbamos caminando por la Diagonal, nos miraban como así, como con burla, cuando pasábamos por el Haití, me acuerdo. Uh-huh. Entonces, sí, habían autos que nos seguían, no estoy contando mentiras, ¿eh? El matrimonio con Jaire duró 26 años. Y sin entrar en el lado estrictamente personal, podemos decir que ambos formaron una exitosa sociedad artística. Fue una época muy fértil para ella. Fue una gran época, porque fértil. Carlos, si bien hacía las cosas más modernas que lo que se usaban en esa época, nunca le quitó el sabor a lo que hacía. Uh-huh. Sí. Fue una época muy buena de artísticamente, como también lo fue la época con Óscar Avilés, pues. ¡Túmbala! Estoy en la pampa de San Isidro, en Zapallanga, en Huancayo. Miren este hermoso lugar. Además hay un silencio delicioso. Bueno, hemos venido hasta aquí para contarles que Alicia Maguiña es una conocedora de las tradiciones costeñas y andinas y que se ha esforzado toda su vida para preservarlas, para conservar, para defender las vestimentas y los bailes tradicionales, sobre todo para respetarlos. Por ejemplo, si hablamos del Wailers, ella dice que no es una danza de pañuelos, sino que es una danza que expresa la personalidad y el carácter del aguerrido y orgulloso huanca. Dice que esta danza tiene mucha dignidad y deplora los excesos y extravagancias que proliferan en la televisión y en los escenarios, como los saltos exagerados, los pasos estrafalarios y, por supuesto, también la adulteración de los vestuarios, de las vestimentas. Alicia Maguiña dice que no entiende la renuncia a la belleza. Que no entiende la renuncia a la belleza. Y es verdad, ¿no? ¿Por qué tenemos que renunciar voluntariamente, además, a lo bello? Me vestí respetando la vestimenta elegantísima y bellísima de la mujer huanca y de la mujer jaujina. Pero además es, no alteré, es de una línea no alteré ninguno. Si era manta, todo lo respeté, hasta el arete. No entiendo la renuncia a la belleza. Uh-huh. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué alteran los trajes de huanca, eso sí. Uh-huh. Si son lindos. Además, Alicia es una adelantada, ¿no? Es entre los primeros artistas en tomar conciencia de la importancia que tiene conocer bien la estética y la belleza de la danza. La importancia de la danza, ¿no? Y la necesidad de llevarla a los conciertos para entender mejor la música, ¿no? Alicia nos sorprende por la claridad que ha tenido, ¿no? Con,
sus atuendos, sus coreografías, ¿no? Que ha prodigado en cada una de sus presentaciones, ¿no? Están presentes siempre además con arte y autenticidad, ¿no? Regresamos con lo último del programa. La propia Alicia Maguiña nos contará su encuentro con José María Arguedas. Esta noche no más canto a esa amiga. Esta noche no más canto a esa amiga. Desde sus inicios en televisión, Alicia Maguiña combinó en sus presentaciones música de la costa y de la sierra. Y esto era bastante inusual en esa época. De hecho, cuando se alejó de la tele, repitió este mismo formato, la combinación de esos dos géneros en grandes conciertos en teatros. Ella se presentó durante largas temporadas en el Teatro Municipal de Lima, donde yo estoy en este momento, y en otras salas de esta ciudad como la Alcedo, el Teatro Segura, la Cabaña, la Alianza Francesa y también en varios teatros de provincias. Estando tú me andas celando con aquella muchacha del frente, caprichos pues me estallé. Que tiene el don de circular, digamos, y desplazarse, pasearse por la costa, por la sierra, sin problema alguno y indistintamente, ¿no? Además, es la primera en haber comenzado a investigar seriamente y en profundidad la música peruana. La primera en vivir y dar vida a la música que investigaba. Y eso es algo que muy poca gente lo entiende y lo practica, ¿no? Lo entiende y lo practica. Me acuerdo cuando yo fui a tocar por primera vez con ella, era para un ciclo de 4 recitales, todos los martes de un mes. Y me acuerdo que siempre cuando salíamos había muchísima gente que se quedaba afuera, que no pudo entrar y que le reclamaba, ¿no? ¿Por qué no prolongaba los recitales? Y eso hacíamos, hacía ella, gestionaba el teatro para otro mes más, o sea, otros 4 martes, por decir. Los martes eran los días en que ella hacía sus recitales. Pero siempre, siempre quedaba gente afuera. Por eso yo quiero casarme. Los conciertos que Alicia Maguiña hacía en los teatros eran extraordinarios, ¿no? El público vibraba de emoción. ¿Es verdaderamente importante lo que ha hecho Alicia Maguiña en la difusión de nuestro folclore? Y siempre respetando la tradición, no tratando de alterarla, de modificarla, de modernizarla. El poeta Marco Martos, en 1979, luego de asistir a un concierto de Alicia Maguiña, dijo lo siguiente: sabiendo de su afán por juntar música costeña y serrana, Alicia Maguiña está haciendo en música lo que José María Arguedas realizó en literatura. Imagínense. Yo la escuché en Ica, en la radio, y esa voz me pareció dulcísima, y cuando supe que ella era quien escribía las canciones y quien las componía, mi admiración fue mayor. Pasaron los años, yo estuve fuera del Perú y regresé ya para los 70s, y en uno de los teatros de Lima, ella estaba en el centro de un concierto para cantar música del centro. Y me quedé deslumbrado, primero, por la seriedad con que había aprendido a cantar, sin cambiar nada, sin alterar nada, simplemente el rigor clásico de una intérprete del Valle del Mantaro. Dos, con un vestido absolutamente típico del Valle del Mantaro, que no había sido
creado, ni inventado, ni cambiado en Lima para nada. Al contrario, ella había ido a buscar a la persona que hacía los mejores vestidos en el Valle del Mantaro para vestirse respetando la tradición del Valle del Mantaro. Tres, un mérito extraordinario de su dominio en el escenario. Una manera de colocarse en el centro sin amaneramiento, sin ánimo de imponerse, pero imponiéndose solo por su calidad, solo por el respeto a la música y por ese baile tan fino y tan distinguido. Requiebros de clarinetes y el saxofón. El recital lo hacía ella, de principio a fin. Ese es un gran mérito. Y ella sola, ocupando el escenario, con sus músicos, sin necesidad de otros movimientos, otros bailarines. Cuando el intérprete, cantante, es capaz de solo entregar con su acompañamiento musical, durante una hora y media o dos, entretener al público y entregarle un mensaje, a mí me parece muy valioso. Con ser la extraordinaria intérprete que es, ya nos ha hecho un gran favor. Pero cantar un huayno, cantar una mulisa, cantar un huaylas, poniendo el mayor escrúpulo, no solamente en el vestuario, cada cosa en su sitio, el color, la forma, cómo se expresa, sino los gestos, el movimiento, etc., pero las inflexiones propias de cada género musical. En febrero de 1968, en plena fiesta de la Virgen de la Candelaria, Alicia conoció a José María Arguedas en Puno. Y un detalle que la conmovió fue darse cuenta de que Arguedas siempre llevaba consigo un costalillo con panes serranos que cambiaba todos los días. Lo que Alicia pensaba era que Arguedas se traía a Lima los panes serranos para mitigar el desarraigo. Entonces, cuando yo veo un vals, pues, de Alicia, inspirado en José María, rápidamente me sentí inspirado y lo toco desde hace mucho tiempo, sea en guitarra solista y también lo he hecho con otras cantantes. El programa se termina. Nos quedaron muchas cosas que contar en la vida de Alicia Maguiña. Su faceta de gran recopiladora, su época en Labdike, su programa en Radio Nacional, sus hijos, sus nietas, sus reflexiones acerca de la música y el arte en la actualidad. En fin, hoy, a los 80 años, Alicia luce tranquila y satisfecha. Contenta por su libro, Mi vida entre cantos, publicado recientemente. Un justísimo homenaje, como ha pretendido ser también este programa, en minúscula retribución a todo lo que ella nos ha entregado. Yo siempre aposté por lo peruano, que fue mi más grande sueño. Con esta frase de Alicia Maguiña llegamos al final de este programa dedicado a ella. Espero que hayan disfrutado tanto como yo, conociendo su vida y su extraordinaria carrera. Una carrera digna de una señora artista que siempre estuvo profundamente comprometida con nuestro país. Nos vemos en la próxima. Menudo pie de mozas, caricias de recuerdos del ayer que el viento me regala al resonar. Veo la talla y manto por doquier de un abanico, escucho el murmurar. La flor de esta Lima virreinal fue la limeña de ingenio al hablar, de traviesa mirada, de fino corpiño y cargo al caminar. Pregoneros que con potentes voces van marcando con afán
ya a las 7 la tisanera catay, a las 8 el bizcocho chumay, a las 9 el sanguito bombay, a las 10 hojas minesi, muchachita no huele.